van att inte predika för så många med så fin hårfärg som jag. Jag är inte så van. No estoy tan acostumbrado. Att predika med så fin hårfärg som jag, med så många som är så fin hårfärg som jag. No estoy tan acostumbrado a predicar a personas que tienen un color de pelo tan bonito como el mío. Som ni ser är ju inte jag heller härifrån. Como ustedes ven, yo tampoco soy de aquí, de Suecia. Jag är ju från Örebro. No soy de aquí, sino que soy de Örebro. I tidig ålder kom jag från Sydkorea. En algún tiempo yo vengo de Corea del Sur. Många förknippar mig med diktatorn i Nordkorea. Muchos me relacionan con el dictador de Corea. Jag brukar säga så när jag ska skrämma folk. Y yo les acostumbro a decir a la gente cuando las quiero asustar. Idag ska vi läsa en text ifrån Johannes, första kapitel till nionde, första vers till nionde vers. Ahora vamos a leer un capítulo en Juan, el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 9. Varsågod. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Var den så lång texten? Fue muy largo. För er som inte förstår spanska så är det här från Johannes 5 kapitel, första versen till 9 versen. Det handlar om en lamman som ligger i en damm. Och jag säger det på svenska bara nu. Och Jesus kommer dit och frågar om han blir frisk. Och han botar honom och han går frisk därifrån. Den här dammen låg i Jerusalem. Este estanque estaba en Jerusalén. Man tror att en ängel gick ner då och då. Y creían que un ángel bajaba de tiempo en tiempo. Rörde om i vattnet. Que hacía que se moviese el agua. Den som först kom ner. Y el primero que entraba en el agua. Blev helad. Era sanado. Snacka om en tävling. Imagínense qué competencia. Livets tävling. La competencia de la vida. Du kanske känner igen dig. Y tú tal vez te reconoces a ti mismo en esto. Det är konkurrens om allting. Hay competencia en todas las cosas. Människorna som låg här vid dammen. Las personas que estaban aquí alrededor del estanque. Var lama, lytta, halta. Estaban paralíticos, cojos, ciegos. Man skulle kunna kalla dem för outsiders. Y uno los podría llamar como los que están afuera. De här människorna var utanför samhället. Estas personas habían quedado afuera de la sociedad. Utan skyddsnät. Sin ningún tipo de seguro. Utan några som ville kännas vid dem. Sin ninguna persona que quisiera estar cerca de ellos. Har du känt igen dig så någon gång? ¿Te has sentido así alguna vez? De här människorna var utanför samhället. Estas personas estaban afuera de la sociedad. Här fanns Jesus. Y aquí estaba Jesús. Ibland tänker jag. Yo a veces pienso. Om Jesus skulle komma hit idag. Si Jesús fuera a venir aquí hoy.
Då skulle han gå till Pingstkyrkan i Örebro. Entonces él fuera a la iglesia pentecostal en Örebro. Men faktum är, pero la verdad es, att han troligtvis skulle gå till Skogås. Que lo más probable es que vaya a Skogås. Och vi i Örebro skulle ropa. Y nosotros en Örebro es, vamos a decir. Akta dig Jesus, det är farligt där. Jesús, cuidado, que ahí es muy peligroso. Där bor ju våra vänner i Skogås. Ahí viven nuestros amigos de Skogås. Vi skulle tro. Nosotros creeríamos. Att han ville vara med oss. Que él quiere estar con nosotros. Vi som har ordnat upp livet. Nosotros que tenemos una vida buena, que vi som sköter oss. Nosotros que somos cuidadosos. Och så istället så är han bland dem som vi tycker är farliga. Pero él en lugar de eso está con las personas que nosotros pensamos que son peligrosos. Men vet du vad? Pero sabes qué? Det är vi som har lätt att kategorisera. Nosotros somos los que fácilmente ponemos a las personas en categorías. Det är vi som sätter stämplarna på folk. Somos nosotros que les ponemos estampillas a las personas. Och inte så sällan vi som är i kyrkan. Y es muy seguido que somos nosotros mismos los de la iglesia que hacemos eso. Vet, Jesus bryr sig inte om sånt. Y a Jesús no le importan esas cosas. Han gick bland de som var de mest utsatta. Él caminó entre los que estaban más necesitado. Han kom inte för de rättfärdiga. Él no vino por los justos. Han kom för syndarna. Él vino por los pecadores. Han kom för att predika nåd. Él vino para predicar la gracia. Och bota sjuka. Y sanar a los enfermos. Befria människor. Para salvar, para liberar a las personas. Jag läste en biografi av Per Holknekt. Yo leí la biografía de Per Holknekt. En snubbe. Holknekt. Han är en känd modedesigner. Él es un diseñador muy conocido. Diseñador de moda muy conocido. Hela hans bok handlade om. Todo su libro se trataba de. Att när han var ung. Cuando él estaba pequeño. Så var han på ett läger. Él estaba en un campamento. Där var det en tjej som sa. Donde hubo una chica que le dijo. Du är näst fulast på lägret. Tú eres el segundo más feo en este campamento. Det här präglade hela hans liv. Y esto causó herida en su vida. Har du någonting i ditt liv? Hay algo en tu vida? Som ligger över dig? Que está sobre ti? Som har kategoriserat dig? Que una categoría que te en una categoría que te ha puesto? Som du tänker på varje dag? En lo que tú piensas todos los días. Lögner som binder dig. Lögner som binder dig. Las mentiras que te atan. Amen. Jesus vill befria dig. Jesús te quiere liberar. Han vill göra dig totalt fri från de lögnerna. Él te quiere hacer totalmente libre de toda mentira. Det finns en komiker som heter Özgnöjen. Hay un cómico que se llama Özgnöje. Han talar ofta om sitt kurdiska ursprung. Él habla mucho de su origen kurdo. En lärare sa till honom vid ung ålder. Un profesor le dijo en una edad muy temprana. Ni svartskallar. Ustedes con cabeza negra. Kommer aldrig få jobb. Nunca van a tener trabajo. Det här har följt honom hela livet. Y esto lo ha seguido a él toda la vida. Vet du vad? ¿Y saben qué? Det är en lögn. Es una mentira. I Afrika. En África. I Somalia. En Somalia. Så gjorde man en undersökning bland unga män. Se hizo un estudio entre los hombres jóvenes. Varför de gick med islamistiska terrornätverk. Porque ellos se metían en grupos terroristas. 70% svarade. El 70% contestaba. På grund av fattigdom. A causa de la pobreza. Det var inte
en religiös övertygelse. Y no era un algo religioso que había detrás. När du tappar allt hopp. Cuando tú pierdes toda la esperanza. Så fanns det bara en terrororganisation kvar. Solo había un grupo terrorista. De, era la última opción que había. Vi tror på något mycket bättre. Y nosotros creemos en algo mucho mejor. Jesus kom och frågade mannen. Jesús vino y le preguntó a este hombre. Vill du bli frisk? ¿Quieres ser sano? Varför frågar Jesus hör? ¿Y por qué le preguntó Jesús a este hombre eso? Han visste ju att han var lam. El, Jesús sabía que este hombre estaba paralítico. Jesus frågar dig och mig massa saker. Jesús te pregunta a ti y a mí muchas cosas. Vad vill du? ¿Qué es lo que quieres? Han vill prata med oss. Él quiere hablar con Han vill ha en relation med oss. Él quiere una relación con Han nosotros. Vill inte att vi bara ber så här. Él no solo quiere que nosotros oremos. Gud, du känner mina tankar. Señor, tú conoces mis pensamientos. Han vill veta alla våra önskningar. Él quiere conocer todos nuestros deseos. Han vill att vi preciserar dem till honom. Él quiere que nosotros seamos específicos. Fastän det är uppenbart vad vi vill. Aunque es tan obvio lo que nosotros queremos. När vi uttalar de bönerna. Cuando tú oras. Så blir det kraft upp till himlen. Hay, va poder al cielo. Men mannen svarade på något helt annat. Pero el hombre le contestó algo muy diferente. Han svarade att jag har ingen som hjälper mig ner i dammen. Yo no tengo a nadie que me ayude a ir al estanque. Han svarade inte på om han ville bli frisk. Él no le contestó que él quería ser sano. Han hade något annat i huvudet. Él tenía algo más en la cabeza. Och det var den mänskliga lösningen. Y era la solución humana. Det var bara den han förstod sig på. Era solo eso lo que él entendía. Att komma först ner i dammen. El bajar, el ser el primero en bajar en el estanque. Men han kom alltid sist eftersom han var lam. Pero él era siempre el último porque era paralítico. Mannen var 38 år. El hombre tenía 38 años. Det var en hög ålder på den här tiden. Det var en hög ålder. Y eso ya era una edad muy alta en ese tiempo. Lam avanzada. I 38 år. Había estado paralítico durante 38 años. Jag tror att det sätter sig i huvudet. Yo creo que es algo que a uno se le queda en la mente. Liksom det satt i hela kroppen. Así como estaba en todo su cuerpo. Han var så lam i kroppen. Él estaba tan paralítico en su cuerpo. Men han hade även ett förlamat viljeliv. Pero él también tenía una mente paralizada, una voluntad paralizada. Det är det här fienden vill. Y esto es lo que el enemigo quiere. Han vill göra oss handlingsförlamade. Él nos quiere hacer paralíticos en nuestro actuar. Han vill ta bort vår vilja. Él quiere quitarnos nuestra voluntad. Till förändring. La voluntad de cambio. Och kvar finns bara hopplöshet. Y lo último que queda es la desilusión. El no tener esperanza. Det var en pastor som frågade en flicka på ett asylboende. En una de estas donde llegan los asilados, un pastor le preguntó a una niña. Vad hon ville göra på sin fritid. Qué es lo que ella quería hacer en su tiempo libre. Hon hade levt i ett muslimskt förtryck. Ella había sido oprimida por los islamistas, musulmanes. Hon förstod inte frågan. Ella no entendió la pregunta. Hon hade aldrig haft en fritid. Ella nunca había tenido tiempo libre. Hon hade aldrig fått frågan vad hon ville göra. Nadie nunca le había preguntado qué es lo que ella quería hacer. Så kan det vara med oss med. Y así puede ser con nosotros también. Fienden vill stjäla, slakta och förgöra. El enemigo quiere matar, robar y destruir. Fienden vill lamslå oss. El enemigo quiere dejarnos paralíticos. Ta bort hoppet. Quitarnos nuestra esperanza. Och paralysera oss. Y hacernos paralíticos. Precis som skorpionen gör med sina byten. Así como los escorpiones hacen con su presa. Precis som ormar paralyserar sina byten. Así como las serpientes paralizan a sus presas. Men det står. Pero dice. Stå emot djävulen och han ska fly från er. Resistan al diablo y él va a huir. Tror ni på det? Creen en eso.
Bibeln säger inte att vi ska be om änglar och beskydd då. La Biblia no dice que le vamos a pedir a los ángeles que nos protejan. Bibeln säger till dig och mig, stå emot honom. Sino que la Biblia te dice a ti y a mí, resistan. Och han ska fly från oss. Y él va a huir. Han uppmanar dig och mig. Él te anima a ti y a mí. Jesus frågade mannen, vad vill du? Jesús le preguntó al hombre, ¿qué es lo que quieres? Han frågade dig och mig, vad vill du? Él te pregunta a ti y a mí, ¿qué es lo que tú quieres? Och vi svarar. Y nosotros contestamos. Vi har så mycket omständigheter och ursäkter. Tenemos muchas situaciones y muchas excusas. Att inte komma vidare. Para no seguir adelante. Men Jesus frågar dig och mig här och nu. Pero Jesús te pregunta a ti y a mí. Vill aquí, du komma vidare? ¿Quieres salir adelante? Tror du allting är möjligt för den som tror? Todo es posible para el que cree, dice Jesús. När David kommer till slagfältet. Cuando David llega al campo de batalla. Så står 3 meters hjärten Goliat där. Había un gigante de 3 metros Goliat en ese lugar. Och han utmanar och förlöjligar Israels armé. Y él estaba burlándose del ejército de Israel. Han säger att de är fega. Le decía que eran cobardes. Säger man så tillräckligt många gånger. Si a alguien le dicen así muchas veces, då förminskas man. Entonces uno se va haciendo cada vez más pequeño. Viljestyrkan minskar. La voluntad se va haciendo más pequeña. Men Gud säger, pero Dios dice, böjer under mig. Böj er under mig. Arrodíense delante de mí. Inclínense delante de mí. I alla fall, stå emot djävulen, han ska fly från er. Resistan al enemigo y él va a huir. Amen. Vi ber om fel saker. Nosotros pedimos de la manera incorrecta o vi cosas incorrectas. Vi ber också om att få hjälp ner i dammen. Y nosotros también pedimos ayuda para llegar al estanque. Medan Jesus stod där bredvid honom. Cuando Jesús estaba ahí a la par de él. Och sa, jag kan hela dig här och nu. Y le estaba diciendo, yo te puedo sanar aquí y ahora. Jag bryr mig inte om dina omständigheter. No me importa tu situación. Och dina ursäkter. O tus excusas. Jag är här för att hjälpa dig nu. Yo estoy aquí para ayudarte ahorita, en este momento. Jesus sa, stig upp. Ta din bädd och gå. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Genast blev mannen frisk. Y en el momento el hombre fue sano. Amen. Jesus vill bryta vår förlamning. Jesús quiere romper nuestra paralización. Parálisis. Jesus vill komma med trosord in i ditt liv. Jesús quiere venir a tu vida con palabra de fe. Löftena i Bibeln är verkliga. Las promesas en la Biblia son verdad. Löftena är meningen att väcka liv i våra hjärtan. Estas promesas tienen que despertar la vida en nosotros. Löften så som las promesas. Be till mig, ropa till mig och jag ska svara dig. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Och förklara underbara saker för dig. Y te voy a enseñar cosas maravillosas. Jeremia 33:3. Jeremías 33:3. Matteus 6:33. Mateo 6:33. Sök först mitt rike och min rättfärdighet. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Och ni ska få allt det andra. Y todo lo demás os será añadido. Amen. Det är luften. Son las promesas. Som ska väcka liv i vårt innersta. Que van a despertar vida en nuestro interior. Vi ska inte gå här och se sura ut. No tenemos que andar caminando y vernos enojados. Vi ska inte gå här och känna att omständigheterna trycker ner oss. No tenemos que andar caminando y sentir que las situaciones nos oprimen. Vi ska inte gå här och känna att vår självömkan trycker ner oss. No tenemos que caminar y sentir que
la lástima a nosotros mismos nos oprime. Jesús vill lyfta upp oss. Jesús nos quiere levantar. Han vill göra oss hela. Él nos quiere hacer completos. När vi är i knipa. Cuando estamos en problemas. Så är min erfarenhet. Es mi experiencia es. Att Jesús nästan viskar. Que Jesús susurra. Jag är med dig. Yo estoy contigo. Tro på mig. Cree en mí. Följ mig. Sígueme. Kom. Ven. Gå. Camina. Enkla ord, så till och med du och jag förstår dem. Palabras tan sencillas que también tú y yo las entendemos. Men det är ord av tro in i våra liv. Pero son palabras de fe en nuestra vida. Jag har fått lära mig många gånger. Muchas veces he aprendido. Att lyssna till den här rösten. Escuchar esta voz. Och börja gå i tro. Y empezar a caminar en fe. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Utan kraftens. Sino un espíritu de poder. Kärlekens och självbesinningens. De amor y de dominio propio. Amen. Jag har en ung vän där hemma. Yo tengo un amigo muy joven allá en mi casa. Satt på en buss. Él estaba viajando en bus. Han är 17 år. Él tiene 17 años. Med Jesus i hjärtat. Con un corazón para Jesús. Han mötte en bekant. Y él se encontró con un conocido. De började prata. Y ellos empezaron a hablar. När bekanta frågade till slut om hans tro. Y cuando este conocido le preguntó sobre su fe. Och när han berättade så började den här kompisen att reta honom. Y cuando esta persona le contestó sobre lo que creía, el amigo se empezó a reír de él. Men min vän sa. Pero mi amigo le respondió. Att vad som än tynger dig. Sea lo que sea que te esté pesando. Så kan Jesus befria dig här på bussen. Jesús te puede liberar aquí en este bus. Då blir han allvarlig, den andra killen. Y este otro chico se puso muy, muy serio. Och säger, jag har blivit mobbad hela livet. Y le dijo, yo he sufrido de bullying toda mi vida. Min kompis lägger händerna på honom. Mi amigo le puso las manos a este chico. Och en helig ande kom över honom. Y el Espíritu Santo cayó sobre él. På bussen i Örebro. En un bus en Örebro. Killen får möta Guds nåd och befrielse. Este chico pudo encontrarse con el amor, con la gracia de Dios y con la liberación de Dios. Efter år av mobbing. Después de muchos años de bullying. Efter år av lögner i sitt liv. Después de muchos años de haber oído mentiras de su vida. Amen. Tack Jesus. Gracias Jesús. För att du är här mitt ibland oss. Porque tú estás aquí en medio de nosotros. Tack för att vi får tro på att du finns här för oss. Gracias Jesús porque podemos creer que tú estás aquí con nosotros. Tack att du är befriaren. Gracias porque tú eres libertador. Tack att du ser över våra omständigheter. Gracias porque tú ves nuestras situaciones. Tack för att det finns inget mörker. Gracias porque no hay ninguna oscuridad. Som ditt ljus inte kan bryta. Que tu luz no pueda romper. Tack för mina vänner här. Gracias por mis amigos aquí. Du ser deras liv. Tú ves sus vidas. Du ser vad de bär på. Tú ves lo que ellos llevan. Du ser, Herre, att de är älskade barn till dig. Tú ves que ellos son hijos amados tuyos. Amen. Amen. Vi ställer oss upp. Nos podemos parar. Ska du sjunga igen? Para adorar otra vez. Vill be tillsammans med dig. Vamos a orar junto contigo. Jesus är här för att befria. Jesús está aquí para libertar. Han vill säga till dig. Él te quiere decir a ti. Att det finns inga omständigheter. Que no hay ninguna situación. Inga hinder. Ninguna inga berg. Obstáculo. Inga berg. Ningún monte. Som inte han kan kasta i havet. Que él no pueda tirar al mar. Och har du tro som ett senapskorn? Y si tienes fe como un grano de mostaza. Ett senapskorn är jättelitet i handen. Un grano de mostaza es muy muy pequeño en la mano. Så kan du också kasta berg i havet. Tú también vas a poder tirar montes en los mares. Det här, vänner, esto, mis amigos,
är glädjens budskap. Es la palabra de, el mensaje de gozo. Detta är evangelium. Este es el evangelio. Vi böjer våra huvuden. Vi blundar. Podemos cerrar los ojos. Du som vill ta emot Jesus Kristus. Tú que quieres recibir a Jesucristo. Som din frälsare. Como tu salvador. Räck din hand. Levanta tu mano. Du som har en börda. Tú que tienes una carga. Som du önskar vill bli fri från idag. De la que quieres ser liberado hoy. Du räcker din hand nu också. Levanta tus manos también. Inför Herren. Delante del Señor. Amen.